Muy buenas a todos, estamos en un olivar que gestionamos y en este caso os quiero enseñar pues una afección por acariosis, porque algunas veces nos lo habéis preguntado en la oficina, de tal manera que pues lo podáis ver en directo y así identificarlo vosotros mismos. Como hacemos siempre, identificamos la parcela, en este caso olivar Picual, provincia de Jaén, muy pegando a Córdoba. Estamos en lo alto de un cerro, como podéis ver, olivar ecológico desde hace ya unos pocos de años, tradicional. Esta es la finca que os he enseñado siempre, de que hemos arreglado de barrillo de hace un tiempo. Aquí veis cómo está, pero no es el objetivo del vídeo, ¿vale? La finca, pues hoy a 18 de junio del 25, pues está hasta la bola de aceituna, ya lo estáis viendo. Y a lo que venimos, aquí tenemos un olivo que está injertando otra variedad y aquí está Ana y Macarena, que han venido conmigo y al campo. Y nada, me estaban preguntando a ellas porque dicen, pues mira, esta foto nos la han mandado algunas veces a la oficina y no sabemos qué es. Pues bueno, yo lo identifico para que lo veáis. Mira, la acariosis se puede identificar de dos maneras. Una en hoja, la tenéis aquí, ¿vale? A ver si lo coge la cámara. Aquí tenéis la acariosis en la hoja. Lo que hace la acariosis es un conjunto de microinsectos que lo que hacen es formar colonias y deformar la hoja de la manera que la deforman, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se están alimentando de ella. Entonces, la acariosis puede afectar así, puede afectar también de esta manera, secando las puntas, ¿vale? También puede secar incluso lo que es las yemas y demás. Normalmente, la acariosis es un indicativo de exceso de vigor de la planta. Si la planta tiene tanto vigor que es muy atraíble o si la atrae bastante lo que es esta, esa planta en concreto a, ese, a esa plaga. Aquí también se puede ver acariosis, es decir, con esta forma, estos bultitos. ¿Veis los bultos? Pues eso también es acariosis. Y en la aceituna también se puede ver la acariosis. Por ejemplo, aquí tenéis esta aceituna que es típica de acariosis, son aceitunas con deformaciones. Esas deformaciones se producen por este mismo insecto, ¿vale? Entonces, si en algún momento veis o hojas de este tipo o aceitunas deformadas, que la tenéis por aquí también, a ver si se lo coge la cámara, ahí veis que tienen deformaciones, que la toca y no es lisa, pues eso es acariosis. ¿La acariosis es un problema, hay que tratarlo? Pues la acariosis en principio no es un problema, salvo que, por ejemplo, como vi hace unos años una finca de Sevilla que estaba secando olivos, en ese caso sí es un problema, pero si no, no es ningún problema. Lo que te está indicando es que la planta tiene un vigor, un estado de vigor enorme, y entonces pues que tiene lo que habría que hacer, a lo mejor reducir el riego, que en este caso no, porque es secano, o reducir la nutrición porque están pasados de nutrición, que en este caso pues la verdad es que están los olivos muy bien. Le íbamos a dar un segundo tratamiento de posfloración, pero creo que no le hace falta porque están los olivos buenísimos, ¿no? Lo vamos a dejar ya descansar. Entonces, eso es lo que podemos hacer. Que tuviéramos un problema grave y quisiéramos tratarlo, como por ejemplo en olivos pequeños o lo que sea, el tratamiento se hace o bien con azufre mojable o también lo podemos hacer con un producto que tenemos fertilizante nuestro, que es GM Sulfur más K, ¿vale? Y en ese caso, pues se corregiría. Esta finca, como digo siempre, esta es una finca ecológica que tiene mucho barrillo y mirad, voy a repetir siempre lo que digo, hay que tener aceituna y crecimiento vegetativo, ¿vale? Estamos aquí en todo lo alto del cerro. Y fijaros cómo están los olivos, este año. Estos olivos ya se pueden dar por recuperados totalmente. Y nada, vamos a seguir con las visitas, que tenemos todavía mucha mañana y el calor se viene encima. Un abrazo a todos.